Hola, mi nombre es Juan y mi padre era zapatero. No. Tu padre trabajaba en una secretaría. Era de esos que pedía mordida para todo. ¿Y eso qué? Gracias a ello y a los lápices y hojas que se robaba de esa oficina, comencé a dibujar. Juan nació con la extraña facultad para crear en el mundo del arte. Esa facultad que quién sabe por qué antiguo don ancestral se da con mucha frecuencia en los pobladores de la República Mexicana. Tu maestro de primaria descubrió que tenías talento. Y de allí te fuiste a una escuela de arte. Digamos, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. No, espérate, ¿no? ¿El talento no existe? Sí, existe. Los murales son prueba de ello. Lo que este no sabía es que todo un nuevo arte estaba por venir. Pero tú sí tenías talento. ¿Y sabes qué? Todos los demás lo podían ver y eso les dolía. ¡Ay! Todos pensaban que tenías talento, menos tu padre. Él solamente pensaba que eras un vago cualquiera que solamente dibujaba viejas encueradas para ocultar vicios secretos. Tu padre ni siquiera le gustaba el arte, mucho menos los murales. Estos estaban hechos para conmover la razón y el corazón del pueblo. Y tu padre, pues era pueblo. Mi padre y su hermano y su vecino y todos los de su clase nunca han visto estas paredes en estos 30 años. ¿Y si las han visto? Las describen como monitos atroces. Tú habías traicionado a tu padre, a tu hermano, a tu vecino y a todos los de tu clase. Y sabías que ningún artista o ninguna institución podría cambiarlo. Aún así me titulé de una de esas instituciones. Uy, se tituló. Ay, se tituló. Aunque cuando llegaste a tu casa, tu mamá no quiso pintar el cuadro de Jorge Negrete para colgar tu título. Es más, tu papá prefería tener un calendario de Coca-Cola con una gringa que colgar el título que te hacía licenciado. Tus padres, esa gente de pueblo, hubieran quemado con gusto todas tus cosas. Pero bueno, tú te ibas a quemar solo con tu deseo. Recuerdo la vez que quería cigarros. Sintiendo necesidad urgente de fumar, fui a la tienda de la esquina y le propuse al dueño un dibujo. El dueño era un hombre del pueblo. Le propuse ese dibujo a cambio de un paquete de cigarrillos. Yo pensé que con eso podía tocar su corazón, que tal vez colgaría el dibujo en su pared. Por eso no me importó cambiar mi dibujo por unos Marlboro rojos. Pero el tendero se rió, pues sí, no era un tonto para aceptar semejante trueque. Recuerdo que en casa se hablaba mucho de María Félix y sus romances. Ese era el arte del pueblo. Bueno, ese y uno que otro crimen pasional. El arte que era para el pueblo era ignorado por el pueblo. A mí lo que me enseñaron en La Esmeralda era hacer figuritas simplificadas con grandes manotas y piernotas, curvilíneas, ondulosas, planas en escorzos de efectos especiales, para que ciertos intelectuales digan que son obras fuertes, de gran ascendencia popular. Pero eso a nadie le importaba. En clase nos decía el recuerdo: se trata de lograr las tres dimensiones a través de un método casi automático de dibujo halagüeño, de línea uniforme y rígida intensidad. Con ese método se resuelve cualquier cosa, lo mismo un hombre con palacate que una india con flores en el mercado, o qué sé yo, un trabajador de petróleo, o una de esas maternidades proletarias que llevan reproduciendo por más de 30 años. Pero eso a nadie le importaba. Para ese entonces, ni siquiera había leído un libro de arte extranjero. Bueno, es que Bellas Artes no vendía libros de artistas extranjeros. Cuando había una exposición de un artista que no era mexicano, todos mis compañeros y profesores decían que es que no valía la pena, que eso hace daño, que pertenece a una raza humana deshecha, crapulosa, también a razas inferiores que nada tienen que ver con la grandeza y la pureza de la raza mexicana.
Porque la raza mexicana es la única que tiene el predominio de la verdad en el mundo. Es más, si Hitler hubiera conocido a la raza mexicana, se hubiera dado cuenta que la raza superior estaba aquí, en Tenochtitlan, los que sabían lo que era el arte, los únicos poseedores de la verdad absoluta del universo. ¡Maestro! Una tarde, saliendo de la Esmeralda, pasé por la Alameda y me encontré una revista de arte extranjero que me estalló la cabeza. De verdad, descubrí que había otros pueblos que se dedicaban a hacer arte, además de México. A veces pasaba horas en la librería intentando descubrir algo que en un principio me pareció ininteligible. Lo absurdo comenzó a adquirir lógica. Todo empezó a ordenarse, a configurarse. Me quedé paralizado. No podía seguir con la misma línea de trabajo con la que había empezado. Mi pintura se animaba, se vivificaba con esta nueva idea. Era como uno de esos hijos de India con gringo que presentan mejores proporciones anatómicas. Una belleza recóndita y misteriosa. Era esa posibilidad de ser más fuerte sin dejar de ser quien eres. Pero el sueldo de tu padre ya no te alcanzaba. Ya no eran suficientes las mordidas de la secretaría. Bueno, es que no había muchas opciones. Por un lado estaba el Salón de la Plástica Mexicana y por el otro formar parte de un frente nacional. Yo elegí la primera opción. Armé mi carpeta y se la entregué al funcionario en el Palacio de Bellas Artes. Un amigo me recomendó dejar de lado mis obras de aburguesamiento capitalista que había realizado bajo la influencia de una revista extranjera. Hice caso omiso a la recomendación de mi amigo y dejé mis obras de aburguesamiento capitalista, a lo cual el funcionario reaccionó con horror diciendo: ¿Me puede explicar qué es esto? ¿Qué es esta monstruosidad que parece salida de la sala de espera de un banco en Wall Street? Pensé que todo iba a estar perdido, así que le dije: ¡Compañero! ¡Estos trabajos están aquí por un punto de rodón! ¡No, son un amigo, extranjero, de obra y expresión descarriada que me los dio a guardar! ¡Ah, sí! ¡Ay, disculpe usted, compañero! Y así fue como logré entrar en el Salón de la Plástica Mexicana y más tarde, también por recomendación de un amigo, logré entrar a un frente nacional. Ahí estaba, por fin, donde juntos, colectivamente, nos taparíamos nuestros errores y nuestros aciertos. Ahí. Siempre y cuando siguiéramos la línea que ya estaba trazada. ¡La línea que ya estaba trazada! ¡La línea que ya estaba trazada! ¡Que nos den muros para pintar para el pueblo! ¡Muros para pintar para el pueblo! Llevan gritando eso más de medio siglo, y en la mitad de nuestro pasado también. Así que seguiste a la mayoría porque te convenía, ¿verdad? Pues sí, pero tal vez por eso te caiga una jugosa chambita. ¿Por qué levantan el puño? Porque es la única forma de progresar. Y así fuiste protegido por instituciones oficiales y semioficiales. Y lograste progresar, vendiendo tus obras carentes de espíritu a los extranjeros que venían en busca de un recuerdo para su viaje. A ellos no les importa el trabajo, no les importa el espíritu. Lo único que les importa era, pues, notar que había temas mexicanos. Tú siempre llevabas a tu esposa vestida como diva de película del Indio Fernández para que los extranjeros no te regatearan. Al final, esa pobre mujer ya no se quitaba el disfraz ni para dormir, por si llegaba algún comprador a medianoche después de visitar el cabaret de moda. Mi look proletario resultó ser todo un éxito. Siempre llevaba el mismo verón gastado, las mismas botas manchadas y remataba con un bigote zapatesco. Pero tú conocías muy bien la historia del arte. Y aún así, cuando llegaba algún crítico baboso o algún político cualquiera a decir que Van Gogh era un fraude o que Giacometti era un joven escultor a sus casi 60 años, tú nunca los corregiste. Te quedabas callado con tal de que hablaran muy bien de tu trabajo. ¡Éramos nacionalistas! Tamayo era un traidor. Cantinflas era más revolucionario que Chaplin. ¿O no, Chato? Mi papá decía que a Alfonso Lara, ¿cómo se llamaba ese cantante? Agustín Lara. Agustín Lara era un poeta. Fernando Soler inventó el neorrealismo italiano. La mejor bebida del mundo es el tequila. Y como México no hay. Ah, claro, sí. De México no hay dos. No hay dos. Tampoco. Tu pintura se fue haciendo perfecta. A ver, sí, ya no hay que cambiarla. Al fin y al cabo, la ruta estaba trazada. No hay más ruta que la nuestra. Así. Nos fuimos acomodando, escondiendo detrás de una cortina que no llamaremos de humo,
sino de nopal. ¡Qué cómodo! Sí, 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 sí.